¡Hola, chicos! Primer capítulo, episodio de Ibra más 10 y 10 más. Ibra Touch. Vamos a buscar partido. Y en este episodio, como en todos los siguientes, dos partiditos, recordamos. Recordaros también que íbamos a cambiar jugadores si Ibra marca un hat-trick, si Ibra era el hombre del partido y si ganábamos el partido. Aquí tenemos rival y el primer rival al que nos íbamos a enfrentar era un equipo de la Liga BBVA muy barato arriba, incluso con DeMarcus de lateral derecho y la defensa de bronce y el portero sin química. Un equipo sin química. Y vamos a ver qué tal se nos da. Todo sale bien, podremos cambiar en este episodio a 6 jugadores. Vamos a ver. Es el minuto 5. Ibra coge su primer balón y empieza a hacer de las suyas. Regatitos, para adentro, para atrás. Se va de todos, nadie le quita el balón. Se mete hacia adentro, se va hacia el medio campo, no vuelve para atrás, amaga, le pega al larguero y el rechace iba a coger al portero. Minuto 12, Ibra haciendo las suyas otra vez y le hacen una falta al borde del área muy muy peligrosa. Ya el rival está un poco hasta los cojones de no poder parar a Ibra. Iba a recibir la amarilla. Aquí cambiamos de lanzador a Ibra. Nos pone un jugador en el primer palo. Y digo, con potencia, ¿por qué no tirarle al portero? Ya que el portero es bronce. Ibra coge carrerilla y ¡boom! Vaya golazo de Ibra al palo del portero. Pocos goles meto así. Pero bueno, Ibra con la potencia que tiene. Mirar qué golazo. Increíble, 1-0. Y nuestro Ibra Touch iba a meter el primer golito. Y aquí mirad. Mirad nuestra defensa lo que hace. Y la caga. Piatti coge el balón. Piatti le pega. Y gol. No le cuesta nada meternos gol. Como siempre, a la mínima. 1-1, minuto 26. Y aquí estamos en el minuto 38, mira lo que va a hacer. Nos iba a robar el balón y el rival tira del cable. No sé por qué lo hizo, la verdad, no sé si le iba mal la conexión o no, pero parecía que iba bien. El caso es que Ibra, el hombre del partido, no metió tres goles, no hizo el hat-trick. Así que de momento solo vamos a hacer uno. Y al tirar el cable, el rival nos da la victoria a nosotros. Pero como íbamos empate, no lo voy a contar. Así que en este primer partido solo iba a hacer un cambio. Solo iba a hacer un cambio por plata. Porque no me parece justo que... Si fuéramos ganando, si hubiera dado como ganar el partido. Pero al ir como empate, quiero ser legal. Y que sea solo un cambio. Vamos a buscar el segundo partido. Estaba mirando a ver si están cansados, pero como era su primer partido, podían jugar uno más. Vamos a ver qué tal se nos da, si el rival no tira el cable. A ver si conseguimos hacer un cambio. A ver si podemos con los tres. Y aquí encontramos rival, Premier League. Este era español, solo con camisetas amarillas. Y de Tomelloso. Tomelloso Fútbol Club. Y aquí tenéis el equipo que tiene. Una Premier barata. Y luego hay dos de bronce. Se ve que acaba de empezar ahora. Y se está haciendo el equipillo. Y hasta que consigo unas monedillas, pues pon ahí a dos bronces. Vamos a ver con el partido. Un partido muy muy aburrido. Llegamos al minuto 45, Ibra coge el balón, le sale al portero, se vuelve hacia atrás, pisa balón, ruletita y con la izquierda al palo del portero por la escuadra. Ibra iba a meter su primer gol.
no pintaba muy bien este partido porque había sido muy aburrido, muchos tiros y pocos goles. Así que nada. Mirad aquí al rival. Y vamos a robar. Y se va a acabar el primer tiempo. Veis, 5 tiros, 4 a portería, el rival 0. No había tirado. Y aquí veis en el minuto 50 el primer tiro que nos iba a hacer con Ramsey. Y sí, gol. Primer tiro en todo el partido, minuto 50, Ramsey nos mete gol. Está claro que con un portero de bronce que tenemos, pues nos van a meter gol. Pero es que es increíble que a la primera que tiran sea gol siempre. No sé qué pasa. Vamos a ver qué podemos hacer con el partido. Aquí tenemos ya minuto 68. Ibra va a coger el balón. La pisa. Se mete hacia el borde del área. Para adentro, regate. Ibra con la fuerza. Gol de Ibra. Zurdazo y para adentro. Es que con el cuerpo que tiene, como pone siempre el cuerpo delante. Mira aquí, se pone delante el balón, le pega al portero y el portero se la mete. 2-1. Saca al rival. Se la robamos, pero la vuelve a coger. Ahí va Bellerín. Le robamos el balón. Traoré para Ibra. Ibra que... sí, regate, se mete para adentro. Mira lo que hace Ibra y... ¿qué hace? Al palo el portero arriba. Y golazo por la escuadra. Al primer palo Ibra siempre con la fuerza que tiene. Es increíble. Y para adentro. 3-0 hat-trick de Ibra. Ya teníamos el primer cambio. Y aquí... ¿cómo se va Ibra? Aunque no tiene velocidad, mira. Y Bellerín le mata. Le mata ya con amarilla. Expulsan a Bellerín. Y penalti. Minuto 81. Lo íbamos a tirar con Ibra. Aunque ya llevaba hat-trick. Pero lo íbamos a tirar con Ibra. Y ahí tenemos el tiro de Ibra. Un gol. Se queda en el medio. Ibra iba a conseguir el cuarto gol. Ya teníamos... parece ser los... los tres cambios, teníamos que ver si Ibra iba a ser el MVP del partido. Aquí vemos cómo aplaude Ibra y va corriendo a buscar al árbitro a decirle ¿dónde está mi balón? Que me lo quiero llevar a casa. Y sí, aquí lo tenemos, 11 tiros, 4 goles, Ibra recibe el balón. Y en este partido, 3 cambios, con el cambio que tenemos del primer partido... 4 cambios, 4 platas que voy a meter en el siguiente episodio. Espero que dejáis un buen like, que os guste esta serie. Si no estáis suscritos, suscribiros, chicos. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!